ADN 40 Radio, siempre conmigo. ¿Cómo les va? Es un gusto saludarlos aquí en la espuma de los días y en este martes de libros. Hoy estoy muy emocionada porque es un libro que además que está escrito con bastantes fundamentos y conocimientos, también está muy ágil, muy ágil de leer. El diseño me gustó, el tamaño me gustó y sobre todo que me hace pensar en qué está pasando con el tema del dinero. Deja de ser esclavo del dinero, es lo que nos están invitando con este libro llamado Código Dinero. Eh, eh, este es de Christian Arens, quien usted lo conoce por las redes sociales, seguramente lo sigue en YouTube y si no, pues es momento de que, de que lo sigan con quien vamos a hablar. Eh, en unos, en unos instantes más ya está conectado y estamos aquí a distancia con él. Yo le invito también a que se quede con nosotros en todas nuestras redes sociales. En ADN 40 estamos en televisión, estamos en radio y en todas las plataformas como Instagram, X, Facebook, YouTube, TikTok, en trends por todas ellas. Lo vemos, lo leemos y también lo escuchamos. A mí me encuentra como Neira Moncayo en cualquiera de estas. Yo me acompaña Rebeca Ramos, quien nos va a dar unos datitos. Pues ya que vamos a hablar del dinero, ¿qué te parece si sí, tres mitos sobre el dinero y las emociones? Va. La primera: cuando tenga más dinero, me voy a sentir más tranquilo. Los expertos nos dicen que no se trata de cantidad, sino de orden para manejar nuestras finanzas, saber cómo gastar. El segundo, solo puedo ser feliz si tengo mucho dinero, entender que el dinero es un medio, porque nos puede ayudar a vivir mejor y, ¿por qué no, a darnos ciertos gustos? Pero no es necesariamente la felicidad. Entre más dinero tengo, más valgo. Un grave error pensar que el dinero nos va a dar un estatus. El valor de la persona, dicen los expertos, y creo que todos lo, debe, lo debemos tener en cuenta, está en nuestra autoestima. Sí, fíjate que en terapia y en, y en coaching se trabaja mucho con lo que son las creencias, ¿no? Las creencias que potencializan y las creencias limitantes. Así y es. en las creencias limitantes, ¿cuántas no has oído acerca del dinero en las familias? No, muchísimas. A ver. A ver, ¿como Muchas. cuál se te ocurre? Este, pues te dicen que, eh, este, que el, ah, pues toman la Biblia mal malentendida como que solamente, eh, difícilmente un rico pasará por la, ¿no? Sí. sí el ojo sí. de una aguja, ¿no? Este, esa. ¿Qué otra te dicen? El dinero es como el diablo. También. El dinero corrompe. <laughs> A ver, ¿qué otras Pero creencias limitantes hay? Aprendamos a manejarlo. Aprendamos a manejarlo. Así es que por eso tenemos esta entrevista. Gracias, Rebe. Gracias. Escuchas ADN 40 Radio. ADN 40 Radio. Siempre conmigo. Y por ello tenemos hoy a Cristian Arens, que tiene este libro, Código Dinero. ¿Cómo estás, Cristian? Hola, ¿cómo hola, estás? Hola. ¿Qué tal, Neira? Muy bien. Oye, no sé si nos estabas oyendo o no nos podías escuchar. Sí, los estaba escuchando, de las creencias limitantes, ah, de las cosas que decían ¿Qué, en ¿qué, casa. ¿Tú tuviste alguna vez alguna creencia limitante o nunca la tuviste? Sí, claro que sí, muchísimas. Este, la típica frase que te dicen el dinero no crece en los árboles este o la otra frase que es ves una persona que, que tiene un supercoche o una supercasa y dices no de, debe ser corrupto debe ser narco debe estar pasando algo ilegal muchas creencias no Qué tremendo. Y este país en, en, en México es, es este, hay tanta creatividad, Cristian, hay tanta cosa que deberíamos de ser más emprendedores. Y por eso me da gusto tener a un joven como tú que nos habla de este libro que a mí me gustó porque dice eh, nos enseñas cómo podemos hacer que el dinero trabaje con nosotros y nos das cuatro pasos. Dinos de qué se trata. Bueno, este libro lo escribí justamente, a mí me gusta mucho leer, yo soy una persona que comencé a emprender a los 16 años, comencé a invertir a los 19, hoy tengo 29, entonces ya tengo algo de experiencia en estos campos y la verdad es que yo siempre veía, ¿no? En casa, familiares, amigos, pelearse por el dinero, discusiones por la falta de dinero, eh, hacer cosas muchas veces, o sea, tener trabajos que no te apasionan, que no te gustan simplemente porque tienes responsabilidades. Y tienes que hacer algo. Y pues yo, yo nací en ese entorno y crecí en ese entorno y me di cuenta de que yo quería algo distinto. Entonces fue ahí que comencé a emprender y luego me di cuenta después de ir a una conferencia con Warren Buffett a los 19 años, me di cuenta de una frase que él dijo y es, tienes que aprender a hacer que el dinero trabaje por ti o tú vas a terminar trabajando por dinero toda tu vida. Entonces fue así que decidí escribir este libro donde recopilo un poco toda la información que he podido sacar de libros conferencias experiencias a las ido, en donde pongo de cuatro formas simples cómo hacer que el dinero trabaje por ti y son cuatro pasos el paso número uno es invertir en ti paso número dos es conocer e, y entender las inversiones paso número tres es comenzar a invertir y el paso número cuatro es generar ingresos residuales, generar ingresos que no dependan directamente de tu tiempo, ¿no? Así que básicamente de eso trata el libro. Como tú lo mencionaste al inicio, es un libro muy simple, muy práctico. Yo lo he escrito, es, es el libro que a mí me gustaría leer. Entonces, este, es muy simple, muy práctico y la idea es que lo lean y puedan comenzar a aplicarlo lo antes posible. Y cuando hablamos de invertir en nosotros, la gente luego malentiende ese concepto y dice: Pero claro que, que, que invierto en mí, pues mira, mira qué chamarrita traigo, ¿no? O mira, no se trata de eso. Totalmente. O sea, yo creo que al final, lo más importante es que entendamos el concepto del dinero. O sea, en el sentido de el dinero es una herramienta y se trata de utilizarlo como mejor querramos eh, cada persona. Entonces es muy importante que todos entendamos. El dinero es una herramienta y va a ser un reflejo de la persona que tú eres. El dinero no es ni bueno ni malo. Todo depende de qué tan bueno eres tú con el dinero y qué tan bueno eres tú para utilizar ese dinero. Entonces realmente yo invito a las personas a primero decidir ser protagonista de su vida, porque muchos estamos en este en este modo de víctima de no. El, el dinero no me alcanza. Eh, la típica de que dices eh, en el lenguaje español no es dices el vaso se cayó cosa que es imposible hay que asumir la responsabilidad de las cosas que suceden en nuestra vida y el dinero es una de ellas no asumir la responsabilidad para poder tener el control de nuestro destino y poder comenzar a informarnos mejor leer eh, libros relacionados escuchar podcasts estar en esta clase de streams y pues definitivamente comenzar a construir esa inteligencia financiera que es la habilidad que tiene cada persona para poder resolver problemas financieros y la relación que tienen con el dinero. Sí, mira, que lo que has dicho lo escuchamos en diferente tipo de familia, no importa el nivel socioeconómico, porque la cultura del dinero no está desarrollada. ¿No crees que, que, que en las escuelas, no? Imagínate que en la escuela dejaran tu libro como, como un libro de consulta, este les enseñan a hacer eh, ciertas cosas y no enseñan a cobrar, mucho menos a invertir. ¿Sí me explicó? O sea, no tenemos en todas, bueno, ya hay algunas universidades y, 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 y centros de estudios que empiezan a tener esto, tanto como también el tema de las emociones, pero creo que las cosas cambiarían si empezamos desde los niños. Totalmente, yo creo que es importantísimo esto que mencionas. Y de hecho, hace poco, yo soy de Perú, hace poco sacaron una ley en Perú para incluir dentro de la currícula de escolar la educación financiera, cosa que a mí me pareció increíble y es algo que venimos trabajando hace muchos años aquí. Y yo creo que puede ser un buen referente y un buen ejemplo para otros países como México de comenzar a incluir no solamente el tema de educación financiera, sino temas, como tú lo mencionabas, de salud mental, psicología, manejo de emociones. Otra de las cosas importantes que deberían de poner los colegios también es la tolerancia al fracaso, hablar también sobre la importancia de aprender a aprender, que no la vida no es como que acabas el colegio, acabas la universidad y listo, ya aprendiste todo lo que necesitas, no funciona así. La vida actual y el mundo moderno es ir capacitándote constantemente sobre los temas que te interesan, sobre los temas que tú trabajas para poder destacar y para poder desarrollarte en distintos campos. Entonces, esto que mencionas a mí me parece clave e indispensable para el crecimiento de cualquier persona en cualquier ámbito que quiera destacar. Cristian, a mí me, me gustó que, que dijeras algo acerca de la información sin acción. Es pura alucinación porque eh, comentas de que, ay, bueno, ya leí en, en, en uno de los pasos, ¿no? Leo, este, compro, eh, pues, métodos para estudiar, libros, y ahí me quedo. ¿Cómo ir? escalando paso por paso hasta llegar a la inversión. Sí, mira, esto que mencionas es importantísimo y como bien lo dices, hay una frase en el libro que es acción, sí, perdón, información sin acción es pura alucinación. Y esto significa de que hay muchas personas que dicen, no, pero leer no me va a volver millonario, no, pero ¿para qué voy a hacer esto? La realidad es, estás en lo correcto, leer no te va a hacer millonario. Pero yo te puedo decir, yo tengo un podcast que se llama Invertir Joven. En mi podcast, que ya lo tengo cinco años, He entrevistado a dos personas que tienen un patrimonio de más de mil millones de dólares. Este, las dos personas leen muchísimo. O sea, una lee más de 100 libros por año y la otra no sé cuánto lee, pero tiene una biblioteca gigante. Y yo te digo, leer no te va a ser millonario, pero las personas más ricas que yo conozco leen mucho. ¿Por qué? Porque la lectura te permite aprender de los errores de los demás sin tener que cometerlo. Y hay una frase que es muy buena, que a mí me gusta, que se llama Aprender de tus errores. Es inteligente, pero aprender de los errores de los demás es de sabios. Entonces tú vas a aprender siempre a través de los errores, pero tú no tienes que cometer todos los errores para poder aprender sobre eso. Puedes aprender a través de libros, eh, podcasts, videos, streams, etcétera. ¿no? Entonces sí, es muy importante eso. También, también leía la parte de la libertad financiera, pero no puede haber libertad financiera sin ciertos pasos. ¿Nos puedes hablar de ellos? Claro, la libertad financiera primero hay que definirla. La definición de libertad financiera puede variar entre una persona y otra. Mi definición de libertad financiera es cuando el dinero que proviene de tus inversiones es superior a los gastos que tú tienes mes a mes. Entonces, si tú, por ejemplo, mes a mes gastas 20 mil pesos, pues el dinero que proviene de tus inversiones debería de ser de 20 mil pesos o más por mes. Entonces, básicamente funciona de esa manera. ¿Y cómo puedes generar estas estos ingresos por inversiones justamente a través de inversiones inmobiliarias a través de inversiones en bolsa de valores que paguen dividendos a través de inversiones tan simples como puede ser cetes como puede ser eh, depósitos a plazo fijo o certificados de depósito depende cómo lo llame cada persona hay muchísimas formas de poder lograr esta libertad financiera poder lograr este estatus en el cual no solamente tienes dinero sino que tienes tiempo para poder disfrutar de ese dinero y esa es la idea de este libro, poder hacer que el dinero trabaje por ti y que al final puedas tener no solamente dinero, sino tiempo. Sí, qué cosas, eso de, del tiempo, ¿no? Mucha gente trabajar, estar todo el día haciendo dinero, dinero y, y sin, sin disfrutar y a veces ni siquiera es gran cantidad de, 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 y, y trabajan. ¿Qué eh, puedes decirnos acerca de la filosofía de Ricardo Salinas? Bueno, yo a Ricardo sí, sí lo sigo en, en redes sociales, veo ahí que, que disfruta, que a veces se mete en temas políticos que yo desconozco porque no, no estoy tan metido en la política mexicana, pero yo te puedo decir un poco de, de mi filosofía de vida. Mi filosofía de vida es, es disfrutar también. O sea, yo hablo de dinero, sí, pero yo hablo más de pasión en la vida, de tener un propósito, este y para eso uso el dinero. O sea, una de las metas que yo tenía... Yo, como te decía, yo vengo de una familia de clase media, ¿no? Yo a los 21 años conocí a tres países. Perú, que es donde, donde había crecido y nacido. Estados Unidos, que había ido un par de veces con mi familia de vacaciones. Y República Dominicana, que me había ido de viaje de promoción eh, cinco días. Y yo me puse de meta conocer 50 países antes de cumplir 30 años. Esa meta la cumplí en noviembre, ahora, eh, estando en un viaje con toda mi familia que los pude invitar a Sudáfrica. Entonces, este, yo te digo, o sea, el dinero... Está bueno acumularlo, está bueno invertir, pero al final lo más importante es para qué lo usas. Como dije al inicio, es una herramienta y sirve para cumplir sueños, para ayudar a tu familia eh, de diferentes maneras y para ayudar a las personas con las cuales te rodeas, ¿no? Entonces, eso es sí, a lo que claro. yo. Sí, no, yo lo mencionaba como, como, pues, como dueño de esta empresa y también porque tiene una, una fino, filosofía este de pues del emprendimiento, ¿no? De, de la prosperidad incluyente y de. y sobre todo de eso, de no sentarte a esperar que nada más que las cosas, las cosas se realicen. ¿Qué le dices a la gente para que vaya y busque este libro que se llama? Código dinero. ¿Por qué, ¿Por qué iría yo a la librería? O no, nada más a la librería también lo pueden pedir por Amazon, por lo tienen. O sea, hay muchas formas ahora de, de hacerse tener eh, código de dinero. Bueno, yo les diría que a todas las personas que quieran aprender a cómo hacer que el dinero trabaje por ti, que quieran cambiar el rumbo de su vida, pues vayan a leer ese libro. Es un gran primer paso. Yo no les prometo que este libro te va a hacer millonario de la noche a la mañana, porque sería mentirte. Como decíamos, eh, información sin acción es pura alucinación, pero sí te puedo decir que este libro te va a dar las pautas necesarias para cambiar el rumbo de tu vida y que puedas generar esta libertad financiera en unos meses, años, va a depender de, de qué tanta acción le pones, ¿no? Entonces, este es el libro que a mí me hubiera gustado leer cuando era más joven. De hecho, eh, la mayoría de libros, por no decir todos los libros destacados de finanzas personales, están escritos por norteamericanos, por gente en Estados Unidos, y muchas de las cosas que mencionan son importantes, pero hay otras que no se pueden aplicar. Este libro, de hecho, lo hemos adaptado para, para Latinoamérica. Es una versión hecha por un latino. Eh, la versión de México también, el prólogo está hecho por un amigo mexicano muy, muy conocido por allá, que es Luis Mi Negocios. Entonces, eh, realmente hemos hecho que este libro sea como una guía, un, un libro que deberías de tener. Eh, ahí en tu mesa de noche cada vez que tengas alguna consulta financiera y comenzar a aplicar lo que sale en ese libro para tener resultados y poder tener cada vez no solamente más dinero, sino más tiempo para poder disfrutarlo. Y bueno, vamos a, a para para ir cerrando también que la gente se quede y ya se vaya a los detalles, a los ejercicios, a, a todo lo demás y a la reflexión yendo a comprar el libro de Cristian Arendt. Pero vamos, vamos, si te parece, Cristian, eh, con, con los nuevamente para que la gente se quede con esto, con los cuatro pasos este de los que tú nos das eh, recomendaciones para no ser esclavos del dinero. Claro que Vamos sí. con el primero. Paso número uno, invertir en ti. Paso número ¿A esto dos, te refieres? Me refiero a leer libros, desarrollar habilidades, llevar cursos, escuchar podcasts, ver videos que te sumen, seguir a personas en redes sociales que te agreguen valor y no solo te entretengan, educarte, todo lo que sea información nueva. Exacto, bueno, ahí está el número uno. Si no te hubieras sido tú a lo mejor a, 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 a ver este gran personaje tan joven, pues a lo mejor estuvieras en otra cosa, ¿no? O tu despertar hubiera sido diferente. Vamos con el número dos, Cristian. El paso número dos es conocer y entender de inversiones. Cuando tú inviertes, es importante que tengas entendimiento absoluto o bastante amplio de la inversión que estás haciendo. Hay mucha gente que, por pensar de que tiene dinero, Cree que ya está listo para invertir y eso es falso. Así es como suceden las estafas. Hay una frase, una historia muy cortita que a mí me gusta mucho y es: Cuando una persona con mucho dinero se junta con una persona con mucha experiencia, la persona con mucha experiencia termina con mucho dinero y la persona con mucho dinero termina con experiencia. ¡Ay, Entonces, qué tremendo! Es importante entender lo que estás haciendo y tener ese conocimiento para que no te estafen, para que no pierdas dinero y para que no retrocedas en el camino de las inversiones y de la libertad financiera. ¿Y cómo cómo le hacemos para conocer y para saber de inversiones? Primero decidir en qué quieres conocer y entender, porque hay muchas inversiones. Si es que quieres invertir en CETES, pues es simple, ¿no? Es saber básicamente dónde lo vas a hacer, cuál es la rentabilidad que te van a dar y cuál es el respaldo y hasta qué monto. Listo, sabes esas cuatro respuestas puedes invertir si es que quieres invertir en inmuebles se complica un poco más para qué quieres invertir en inmuebles quieres comprar y vender quieres comprar remodelar y alquilar quieres comprar y alquilar quieres comprar remodelar vender quieres hacer un desarrollo inmobiliario quieres lotizar hay muchas opciones entonces tienes que decir cuál opción dentro de esas quieres aplicar cuando decides cuál opción dentro de esas quieres comenzar a aplicar en tu vida como inversionista pues la, el siguiente paso es comenzar a investigar la mejor zona comparables rentabilidades y demás, tienes que dar varias horas para poder hacer ese estudio, ¿no? Lo bueno es que una vez que ya inviertes en ese inmueble, pues ya es tuyo eh, y te va a dar renta si es que lo decides para alquilar durante mucho tiempo. Y lo mismo pasa con si quieres invertir en criptomonedas, en bolsa, en este trading o en lo que quieras. Tienes que investigar a fondo antes de realizar la inversión. Vámonos con el 3. Paso número 3 es comenzar a invertir. Básicamente es poner acción. De nada te sirve invertir en ti. De nada, te sirve entender todas las inversiones si es que no comienzas a poner acción, si es que no inviertes realmente. Entonces, eh, ahí les doy varios tips de cuánto deberían de invertir, en qué cosa, cómo dividir tu patrimonio, cómo es que puedes proteger tu patrimonio, porque al final la idea es invertir para ganar y no invertir para estar nervioso todo el día si es que estás perdiendo o algo. Entonces, les doy bastantes tips para que ustedes puedan mejorar esa parte y puedan generar ganancias eh, de manera relativamente segura y con tranquilidad para cada uno. Y el último, el, cu el cuarto paso. El paso número cuatro es un paso que muchas veces se olvidan las personas, pero que es importante también, y es generar ingresos residuales, generar ingresos que no dependan de tu tiempo. Es decir, eh, puede ser CETES, puede ser invertir en un negocio y luego terciarizar la gestión, contratar gerentes y que lo manejen, puede ser invertir en bolsa y que paguen dividendos, puede ser comprar un inmueble para arrendarlo. Eh, hay muchas formas, hay muchas formas de hacerlo, pero es importante que no dependa esa inversión directamente de tu tiempo, para que puedas tener no solamente dinero, como lo hemos mencionado varias veces, sino también tiempo, que es lo más importante para mí. Bueno, pues si ya, ya escucharon a Cristian, entonces se van a dar una idea. Lo escuchan, leen su libro y también se dan cuenta, si está hablando de estas cosas es porque sabe, porque conoce, porque le dedicó un tiempo a, a, a saber de ello y después a aplicarlo y ahora compartirlo. Así es que, Cristian, a mí me da mucho gusto que hayas estado con nosotros. También aquí en la espuma de los días ya estuvo con nosotros Luis Mi Negocios y eh, pues son temas que sin duda le gusta mucho a la gente. Pero ojalá no se queden con el me gusta, sino que vayan por el libro y que sean eh, pues gente que lo aplica, ¿verdad? Totalmente. No, Luis mí es mi amigo, es muy amigo. Él escribió el prólogo de mi libro. Sí, Entonces, sí, eh, sí, sí, te decía. Definitivamente, lo que, lo que buscamos es ayudar, a transmitir este mensaje de educación financiera. Yo creo que todas las personas que hablamos de estos temas tenemos un, un background muy, muy similar, en el sentido de que hemos visto muchas personas pelear por dinero, muchas personas hacer cosas... Que, que, que no les gustaba, no les apasionaba por dinero y lo que queremos es que cada vez puedas tener mejor información, tener más dinero, tener más tiempo y poder tener una vida con propósito, una vida con, con, con ganas de vivirla, ¿no? Así que sí. eso es lo que compartimos. Y siempre hay tiempo, así es que no piense que, bueno, él lo ve muy joven, ¿verdad? Pero bueno, si usted ya no está tan joven, pues, ¿qué espera? Compre el libro, vaya viendo, actúe, y bueno, pues siempre hay oportunidad de seguir aprendiendo y accionando. Muchas gracias. Ya, ya está, ya se está acabando el, ¿qué estás? El, en el verano? Yo estoy en verano, yo estoy en verano en Lima ahora. ¡Ay, qué rico! Un ceviche. <laughs> sí, hemos estado, justo ayer estuve comiendo ceviche. Oh, si sí, no, es que, ¿saben? Una, bueno, es que van a decir que yo siempre hablo de comida, pero una de los de, 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 las, de los lugares, de los, también, ahí, ahí, ahí nos vamos con lo de los países, este Cristian, que yo ya con más añitos, este, uno de los lugares que más me ha gustado la comida eh, eh, ha sido en Perú, entonces la, la he disfrutado, la he disfrutado mucho, allá se come unos mariscos deliciosos, ¿verdad? Sí, no, aquí la comida, creo que todo peruano está muy orgulloso de la comida. Este, sí. o sea, es, es bien comparable con, con México, ¿no? Porque todos los mexicanos están orgullosos de su comida, pero en, en, en Perú es, este, es como un símbolo nacional la comida. Entonces, sí. hay mucha gente que viaja a Lima solo para comer. Eh, hay mucho turismo gastronómico, tenemos muchos restaurantes dentro del top 50 del mundo, dentro del top 50 de Latinoamérica hay varios. Entonces, y es relativamente barato, entonces... Sí. sí, sí, muy rico, muy barato, y, y, y sí hay una amiga que ahí tenía, vivía ahí en Mira, Miraflores se llama, ¿no? Sí, Miraflores es como el, la parte más céntrica, turística, como vendría a ser como un polanco en Ciudad de México, ¿no? Ah, pues muy bonito, ahí me, ahí me, ahí me dio posada. <laughs> bueno, pues muchas gracias, que estés muy bien. Y cuando vengas a México, pues por acá te esperamos. Muchísimas ya, gracias. Ya se nos, nos fue, llamo. ya me lo sacaron. Pero vente, aquí no sacamos esa mi rebe, vente rebe acá que la gente, bueno, pues ya te va a ver que vas a agacharte, vas a ver eh, las, las entremarañas que hay de, del este, de la radio en vivo y es de lo que pasa aquí. ¿Qué te parece estos chavos, verdad? Magnífico. Bien lo decía, necesitamos que entre educación financiera desde sí. ya. Sí, sí, básico, básico, básico para los jóvenes que tienen muchas ganas de hacer cosas. Digo, qué interesante como decías los que ya no estamos tan jóvenes empezar a invertir y me queda mucho el de hay que disfrutar el dinero en ti, nuestro tiempo y disfrutarlo. Fíjate cuánta gente ya trabaja, trabaja, trabaja y ya se murió. Sí, no hay sé de casos que tremendos, <laughs> tremendos, que mejor ni mencionar. Ni, uh -huh. Por eso sí disfrutar el dinero, está bien ahorrar, emergencias, pero siempre hay que hacer cosas para ti. Sí, me parece me parece muy bien. ¿Y tienes algo más que nos regales? Pues un dato interesante porque la Universidad Nacional Autónoma de México y la Suprema Corte de Justicia están sumando esfuerzos contra la trata de personas porque a solicitud de la Suprema Corte, especialistas de la Cátedra Extraordinaria sobre Trata de Personas elaboraron un manual sobre la trata de personas a fin de que nuestro sistema de justicia de México cuente con mejores herramientas para frenar este delito que se ha ido incrementando en nuestro país, porque de acuerdo con datos, México está ocupando el lugar número 20 de 167 países en el índice de esclavitud, donde la mayoría de las mujeres y niñas son quienes sufren este tipo de violación a los derechos humanos, porque según las cifras del índice de índice delictivo, al corte de enero de este año... Eran 2.438 personas de 0 años a 17 años que ya han sufrido la trata de personas. Esto fue de enero del 2015 al 2024. Y los hombres no están exentos también de sufrir este tipo de delito porque tenemos 619 hombres en la lista de que han sufrido la trata de personas. Sí, está, está tremendo, pero ay, qué, qué bueno que, que la UNAM, la Suprema Corte, hagan eh, pues esto y que se lleve también, porque, híjole, ¿cuántos seminarios, cuántos este, simposios, cuántas cosas hemos escuchado y que ¿Y se habla y, y, y dónde están? Pues ahora sí que los resultados, ¿no? Cumbres, no sabes uh -huh. a cuántas cumbres fui de presidentes. Y decías, bueno, ¿y dónde sigue? está? ¿Qué sigue? Los trabajos, las mesas de trabajo. Sí, yo entiendo, los presidentes van en la parte protocolaria, pero ¿cuándo aterrizan? No las cosas. Bueno, esperemos que esto vaya mejorando día a día porque sí necesitamos vivir con un, un país mejor y con más oportunidades, pero sobre todo con mayor respeto. Así es que nos despedimos. Gracias por haber estado con nosotros. Sigan en la programación de ADN40 Radio.